Hola, Isabela. Hace unos días, un golpe de Estado en Níger puso fin a la democracia. Lo que es muy interesante en este proceso es que toda la comunidad internacional y regional condenó el golpe de Estado. Obviamente las potencias como Francia, que tienen intereses en el uranio de Níger y además tienen una presencia militar en Níger, Estados Unidos, que también tiene una presencia militar en Níger, pero lo más importante es que la CEDEAO, la Comunidad Económica de África del Oeste, que reagrupa a la gran mayoría de los países de África Occidental, condenó al golpe de Estado y amenazó, primero, cortar toda la ayuda económica y el comercio con Níger, pero además dieron un mes de plazo a la junta militar para ceder el poder y volver al orden democrático anterior. Este hecho es inaudito. Generalmente, cuando se da un golpe de Estado en cualquier país, y en particular en África, en donde se han dado la mayoría, la comunidad internacional o condenaba verbalmente sin tomar medidas, pero por primera vez una organización regional de África amenaza con intervenir militarmente para poner fin a este proceso que puso un término a la democracia en el Níger. Es un hecho que va a dejar una pauta para el futuro. Una pauta en el sentido que los países africanos no van a aceptar gobiernos militares que se impongan sobre el orden civil. Es una lección que nos está dando los países africanos. Esto fue todo mi comentario.